o buenos días, hay una persona en paredes, hay una de sales en el Carabanchel, el siglo formativo, era superior. Luis era gente que energía solar tecnológica, en este caso más una unboxing de la marca PSE sobre una estación microonda. También tengo mi compañero Ángel Maso, que está en la cámara. Pues bueno, acércate Ángel. Bueno, vamos abriendo la caja, ¿vale? Lo sacamos. Y aquí podemos ver los títulos, perdón. Vale, aquí podemos ver un poco los dispositivos. Aquí tenemos el manual. El manual, ¿vale? Aquí tenemos una veleta, que podemos comprobar. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otro, la pantalla LCD. Podemos comprobar que está correctamente para cualquier rotura, lo que sea. Aquí tenemos los apoyos. Aquí podemos ver otro dispositivo para toma de datos. Aquí podemos ver como una radiación solar. Aquí tenemos otro dispositivo que podemos visualizar. Aquí unas miras. Aquí podemos ver el CD para conectar al ordenador. Y al igual que una toma de USB para el ordenador, para tomar después del ordenador a la pantalla LCD. Y aquí tenemos una parte de la estructura, como podemos ver, que después veremos cómo serán colocadas. Y aquí otras medidas. Y aquí unas pilas o baterías, como tengo. Pues ya está. Aquí podemos visualizar cómo venía en la caja antes de abrirla. Aquí podemos visualizar a nuestro compañero antes de empezar leyendo el manual. ¿Por dónde empezaremos? Por el punto 1, como está aquí señalizado. Y así continuaremos con los siguientes puntos. A continuación lo hará mi compañero. Bueno, ya tenemos aquí todos los mecanismos de la caja. Vamos a empezar a montarlos. Primero con el vástago. Y los puntos en la parte de arriba. Bajamos aquí. A continuación montamos el anemómetro. Y vemos que nos coinciden los puntos aquí y este también. Y que nos coinciden. Y esto va en la parte superior del anemómetro. Del vástago. Entonces se quedaría en esta posición. Y aquí irá un tornillo que a continuación le pondremos. Eso. Primero hacemos una presentación y a continuación fijaremos los mecanismos. Esto es un brazo y viene enganchado aquí con su respectivo tornillo. Otro brazo. Que vendrá enganchado al vástago también con la fracción solar. A continuación vamos a fijar los tornillos.
Comenzamos por el anemómetro. Con su respectiva toca. Mira, comprueba si entra ahí con el otro. Y comprobamos la fijación. Ya. A continuación explicaremos los tipos de conexiones, como visualizamos en el esquema. Aquí a este lado vemos las conexiones de viento y aquí el resto de conexiones, y todas van a un sitio central. Bueno, en este caso estaremos con la pileta, ¿vale?, que va conectada a la dirección del viento. Utilizamos que tiene un cable de internet que obtiene aquí una conexión, la parte de abajo. Y después de la dirección de viento va conectada a la parte de aquí abajo, que tenemos aquí la central, que como visualizamos en el esquema, que va a la parte que pone wing. Aquí. No lo muevo. Y después conectaremos nuestro sensor de lluvia a nuestro dispositivo de radiancia solar. La conectaremos aquí, como podemos ver, tiene un tipo de conexión. Ir aquí. Aquí. Y ya ves, una vez conectado todos los cables, lo colocaremos de nuevo en su posición. Y ya estaría con las conexiones listas. Bueno, hemos decidido poner nuestra estación atmosférica meteorológica en sustitución del anemómetro.
colocamos el anemómetro. Con anterioridad hemos colocado las abrazaderas. Y colocamos la estación meteorológica con el sensor de irradiancia hacia el sur. El destornillador, René, plano. Una vez instalada ya nuestra estación meteorológica, vamos a ver los resultados en el programa. Ahora vamos a ver los datos obtenidos de nuestra estación meteorológica en la centralita y os enseñaremos a configurarla. Para empezar, vamos paso por paso. Como podemos ver, aquí se encuentra la temperatura interior y la temperatura exterior, junto con la humedad interior, y la humedad exterior. Para configurar esto, pulsamos una vez y vemos que se nos pone parpadeo. Aquí, al más y al menos, podemos tocar y vemos que los grados centígrados se nos convierten en grados Fahrenheit. A nosotros nos interesan grados centígrados. ¿De acuerdo? Pulsamos para salir. Y con la temperatura exterior igual. ¿De acuerdo? En este caso nos ve también el punto de rocío, la ráfaga de aire y la temperatura. Pulsamos en humedad y en este caso podemos marcar una alarma que nos indique que es alarma alta. Volvemos a pulsar la alarma de la humedad inferior. En el mismo caso que de la humedad exterior, una alarma alta, pulsamos y una alarma baja. También podemos observar en la centralita la humedad máxima que se ha obtenido en los datos y la humedad mínima. De acuerdo, también podemos modificar la estación, podemos modificar el clima diario. Vemos que está la opción del soleado, nublado, más nublado, con lluvia. Y en el día de hoy hace sol, así que lo dejaremos en nublado. También podemos variar algunas entre ellas, ¿vale? A continuación, vemos. Aquí podemos ver la velocidad del viento, ¿vale? Y aquí podemos ver la lluvia, ¿vale? La probabilidad que hay de lluvia. En este caso pone 2,1 milímetros. Aquí también observamos la dirección que tiene nuestro viento, ¿de acuerdo? Vale, la presión. La presión podemos variar entre la absoluta, la humedad, perdón, absoluta y la humedad relativa. Nosotros vamos a medir la absoluta. Y se puede variar también las unidades, en hectopascales o en milímetros de mercurio. Nosotros lo dejaremos en hectopascales. Vale,
A continuación vamos a ver el tema de la hora. Según las instrucciones nos dice que debemos mantener un nivel 5. Estamos en España, lo cual significa que tenemos una hora de adelanto respecto a Europa. Podemos medir en 24 horas o 12 horas. Nosotros mediremos en 24 horas y ya podemos seleccionar la hora correspondiente. Vale, para modificar la fecha, pulsamos en fecha y aquí se puede seleccionar ya, pues, si preferimos día, mes y año o si preferimos día, mes y día de la semana. Nosotros lo dejaremos en día, mes y día de la semana. Seguimos pulsando y se nos cambia para poder editar los años, los meses y los días. Podemos seleccionar una alarma, a lo mejor para que nos avise, para ir a tomar los datos. Vale, y por último, en memoria, podemos ver los datos anteriores que nosotros no hemos obtenido todavía. Por último, el de memoria, que en nuestro caso hemos dejado en cero los datos anteriores para que así no quedara tan feo y se viera directamente una pantalla principal. Bueno, pues esto es todo lo que nos muestra nuestra centralita. Ahora veremos los resultados tomados en el programa del ordenador. A continuación voy a explicar la aplicación de Easy Weather, ¿vale? Empezaremos aquí como visualizamos la parte de presión. Tenemos dos apartados, que es la presión relativa y la presión absoluta, igual que la temperatura. Aquí nos fijaremos la temperatura interna y humedad interna, temperatura externa y humedad externa. Y aquí hablamos el punto de rocío y sensación térmica. El punto de rocío y la sensación térmica tiene una unidad que está en grados centígrados. Y después hablaremos de la velocidad del viento, ¿vale? Y ráfaga. Y después el siguiente punto es lluvia, que se divide en cuatro apartados: lluvia hora, lluvia 24 horas, lluvia semana, lluvia mes y lluvia total. En este caso conectaremos nuestra tablet al ordenador. Como visualizamos aquí que está desconectado, Ángel, enchúfale. Y aquí nos reconoce el programa. Después de haber conectado, ya los datos se nos pasa al ordenador, como visualizamos ahora. Y en este caso, como mi compañero Ángel ha comentado antes, ya ha parametrizado todo. Y aquí los datos se los visualizamos ahora. Bueno, lo mencioné antes, vemos aquí la presión relativa con los datos, igual que la presión absoluta, igual que la temperatura interna, igual que la humedad, temperatura externa, humedad externa, punto de rocío, que es actual, igual que la sensación térmica actual, ¿vale? Que nos da nuestro estación meteorológica. Igual que el viento, vemos la velocidad del viento actual y el máximo como lo tenemos parametrizado, igual que la ráfaga y así sucesivamente con la lluvia. Vale, en este caso empezaré en el apartado de sistema. Vale, iremos al apartado de ajuste. Aquí nosotros podemos manipular nuestra centralita como la queramos ver. Aquí tenemos una horaria y según si queremos cambiar las unidades, como vemos aquí para visualizar nuestro programa. Pues bueno, en este caso pasaremos, que ya está como queremos parametrizar todo. Y bueno, pasaremos. Y bueno, en este paso pasaremos a la alarma. Como visualizamos aquí, que si nos quiere que nos salte la alarma de cualquier dato específico que no tengamos que lo tengamos en cuenta, pues bueno, en este caso no tocaremos nada, como ya está parametrizado antes, está todo correcto. Pues bueno, aquí vamos al apartado de máxima y mínima, ¿vale? Y aquí vemos este apartado. Ya mi compañero Ángel, como antes enseñó el vídeo, ya lo ha parametrizado, o sea que yo no tocaré nada. Y pues bueno, en este caso, aquí habla el último apartado, que es del lenguaje, o sea, del idioma. En este caso sería español, pero hay varias versiones. Pues bueno, no tocaré nada. Y bueno, lo paso aquí. Y bueno.
En este caso vamos a hablar de la aplicación de Easy Weather Plus, ¿vale? La misma que hemos mencionado antes, la única diferencia que aquí nos marca la Lite y el UV. ¿Vale? En este apartado de Lite tiene la versión actual y la máxima que tenemos para el metrizado. Y aquí son el UV, que son los rayos ultravioletas, que ahora mismo nuestra instalación no nos está detectando nada. En este apartado nos dirigiremos al apartado de grabar, ¿vale? Y nos dirigimos al apartado de historia. Y hemos dejado nuestra instalación, que coge unos datos, he empezado a las 10 y 20 era, sí. Hasta ahora, le damos a búsqueda, y aquí, después nos sale estos datos de aquí, como podemos visualizar, vale, que el intervalo son de 30 minutos, la temperatura interna, temperatura externa, humedad externa, presión relativa, presión absoluta, velocidad del viento, ráfaga, dirección del viento, punto de rocío, sensación térmica, lluvia de hora, lluvia 24 horas, lluvia semana, lluvia mes y lluvia total. Se puede hacer una comparación con el resto de días y bueno, este apartado lo damos ya por cerrado y nos dirigiremos al apartado de gráficos. En este apartado nos dirigiremos igual como antes, a las 10 y cuarto, ¿vale? Y le damos a búsqueda. En este caso nos abre esta parte de aquí que tiene temperatura externa, punto de rocío, temperatura interna y sensación térmica. Aquí nos abre unos gráficos, como podemos visualizar aquí, que a la izquierda están los grados centígrados y aquí las fechas que podemos ver. Y podemos poder buscar por la humedad. Y nos abre la humedad interna y humedad externa. Aquí podemos ver otros gráficos también de la presión, damos a búsqueda y nos abre la presión relativa y presión absoluta, ¿vale? Y aquí nos abre una columna aquí a nuestra izquierda y que está en hectopascales y aquí las fechas que hemos podido buscar. Y después buscamos la velocidad del viento, y podemos ver aquí tenemos la velocidad del viento y ráfaga, ¿vale? Aquí a la izquierda tenemos en metros segundos y las fechas, ¿vale? Y pues bueno, pasaremos a la parte de lluvia, damos a búsqueda y abre simplemente la lluvia. Aquí tenemos en milímetros y las fechas. Y bueno, ya acabó nuestra programación, pasaremos a los siguientes datos. Bueno, aquí volvemos con el programa y lo que vamos a hacer es conectar nuestra centralita al ordenador para que descargue los datos. Ha descargado los siguientes datos, ¿vale? Los actuales. Y vamos a ver una historia de todos los datos que ha cogido. Ponemos aquí la fecha de 17, una semana, por ejemplo, y le damos a búsqueda. Y aquí vemos los siguientes datos. La fecha, que es desde el 17 de enero. Hasta el día de hoy, que es 24 de enero. Vale, y al principio cogimos los datos con un intervalo de 30 minutos y lo modificamos a 15. Podemos ver la temperatura interna en grados centígrados, la humedad relativa y la temperatura externa en grados centígrados y la humedad externa. Con la presión relativa, la presión absoluta, todos los parámetros que hemos indicado antes, la velocidad del viento, y también hablamos de la ráfaga que hasta entonces no había captado nuestra estación meteorológica ni tampoco la velocidad. Aquí, como vemos, ya sí que ha captado los parámetros, la dirección del viento, el punto de rocío y nuestra sensación térmica. También no conseguimos coger datos de la lluvia, pero en este caso, como hemos tenido unos días lluviosos, pues vemos que obtenemos los datos correspondientes en milímetros por metro cuadrado. Entonces, lluvia a la hora, lluvia 24 horas, lluvia semanal y lluvia del mes. Y aquí obtenemos la lluvia total. Sabemos que se puede modificar el intervalo. Nosotros
15 minutos nos parece corto, entonces lo ampliaremos a una hora para que así nuestra estación tenga los mismos parámetros, con la misma información, pero con un poquito más de intervalo. Ahora vamos a ver el gráfico. Volvemos a poner la fecha de hace una semana con los parámetros de antes. Y no funciona. Se corta, ¿no? ¿No? A continuación vamos a ver los diferentes gráficos. Ponemos la fecha igual que de búsqueda y aquí podemos ver las diferentes líneas. La temperatura exterior, punto de rocío, temperatura interna y la sensación térmica. Como vemos también va a lo largo de diferentes días. Este es el gráfico de temperaturas. El siguiente gráfico, el de humedad, vemos también que varía demasiado. El gráfico de presión vemos que se mantiene estable. El gráfico de la velocidad de tiempo vemos todos los picos que tiene en relación a velocidad de viento y ráfaga. Y en el gráfico de lluvia vemos cómo estos últimos días ha ascendido la lluvia respecto a los otros días anteriores. Bueno, esperamos que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.